habíamos traído, extraído de esos listados la gente que ya se venía asistiendo, y un 90, un 95% de todos los que están en el listado están con presencia del Estado en el acompañamiento. Eso es lo que primeramente me deja tranquila. El Estado no está ausente, sí, con esta familia. Exactamente, el Estado no está ausente. Eso no significa que igual necesiten más acompañamiento o que no lleguen con los que uno le da, que fue lo que nos comprometimos a evaluar, ¿sí? Así que bueno, hoy estamos haciendo esta especie de mega operativo porque no nos daban los tiempos en los compromisos para llegar a cada centro comunitario, pero ya se le ha explicado a la gente que hoy se van a llevar el refuerzo a aquellos que reciben asistencia del Estado, pero que no les alcanza, y aquellos que nunca recibieron, pero que hoy están demandando, se van a llevar el módulo completo alimentario. Y no obstante ello, los trabajadores sociales están tomando nota para que ya a nivel de centralización que nosotros tenemos en los distintos espacios comunitarios, se puedan acercar el mes que viene para ser atendidos allí. De todas formas, también se chequea si hay, si participan de varias organizaciones. Sí, en algunos casos tenemos registros, en otros no los tenemos, ¿sí? Nosotros no nos brindan información oficial de si reciben o no por otras organizaciones. Eso dependemos de la buena voluntad de la organización de la buena fe de la gente de avisarnos, porque no tenemos manera ni mecanismo de saberlo. Pero bueno, los únicos que nos han acercado listado como organización social de la gente que asisten es el Movimiento Primero de Octubre, con el cual, todos saben, tenemos un lazo a través de del Juzgado Federal de Azul, que tenemos ambas partes que algunas cuestiones que cumplir. Ellos nos han alcanzado el listado de las familias que asisten, que son alrededor de 350 familias, como para estar sabiendo y compartiendo información. Del resto de las organizaciones no tenemos datos. Ahora, en el caso de Movediza ahora, dicen que hubo como una especie de asamblea, una serie de planteos hace un rato. Entre la gente. Sí. ¿Qué pasó? En realidad la gente no reclamó nada. Habló este señor Fernando Membrilla, diciendo que, reconociendo, porque yo lo primero que le dije, 300 familias se acercaron a tu casa, porque son 300 personas que están en los listados. Me parecía poco veraz, y me reconoció que se acercaron algunas familias que están nucleadas con él, y que esas familias propusieron salir a convocar otras familias que estuvieran con necesidad, y de ahí surgieron los listados. Bueno, eso ya cambia bastante la realidad de lo que se presentó al principio, pero acá lo importante es poder evaluar la necesidad de cada familia y poder acompañarlos. Y bueno, ya, ¿se acercaron 300 personas? No se acercaron 300 personas, no. No sé cuál será el motivo, pero no está la gente que figura en los listados. No sé si será que saben de que vamos a hacer el filtro y que vamos a ver si le hemos entregado, pero igualmente, como yo les digo siempre, no importa que estén siendo asistidos, porque si la necesidad crece o cambia de algo, el Estado está para eso. ¿Y qué se entrega, Alejandra, en el bolsón? En el bolsón se entrega como refuerzo los 7 productos que veníamos entregando antes, entre ellos leche, fideos, arroz, puré de tomate, harina, azúcar, yerba. Y en la gente que no recibe refuerzo, que viene por primera vez o que está retirando su primer bolsón, tiene todo duplicado, incluyendo aceite, polenta y otros productos.